En el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, la Facultad de Ingeniería Civil tiene programadas varias actividades académicas y artísticas dentro de su Sistema de Ingeniería 2013. Asimismo, uniendo esfuerzos con el Instituto Chiapaneco de Asfalto AC, se organizará la primera jornada del asfalto los días 22, 23 y 24 de abril del año en curso. Aprovechando el marco del 40 aniversario de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de Chiapas, se están generando algunas acciones, ¿verdad? Algunos eventos culturales, académicos, deportivos, y entre ellos estamos en conjunto con el Instituto Chiapaneco del Asfalto generando la primera semana del asfalto, la primera jornada del asfalto. Asfalto es básicamente el pavimento que tenemos en nuestras carreteras. Hay dos tipos de pavimento, el asfáltico y el hidráulico. El hidráulico es el que decimos normalmente de concreto hidráulico. Y este es asfalto de petróleo, ¿verdad? El Instituto Chiapaneco de Asfalto es una organización profesional que busca desarrollar nueva tecnología, su metodología en los procesos productivos de mezcla asfáltica y sus aplicaciones con las áreas académicas y empresariales afines para atraer a estudiantes de nivel profesionales e industriales chiapanecos, productos innovadores, nuevas metodologías y técnicas constructivas para buscar el desarrollo de una nueva cultura laboral en la construcción de carreteras de mejor calidad con pavimento de alto desempeño, destacó el director Roberto José Fuentes Canizales. Traemos expositores de diferentes lugares de la República y locales para generar la información reciente respecto a las exigencias que van a haber para la construcción de mezclas asfálticas bajo el protocolo AMAC, el protocolo generado por la Asociación Mexicana del Asfalto. Entonces, en ellos tenemos que hay ciertas exigencias de calidad para hacer mezclas de alto rendimiento. Entonces, eso es más que todo lo que queremos, aterrizarlo en aquellos alumnos que próximamente van a ser profesionistas, constructores de caminos y de carreteras. Y ese mismo curso lo vamos a dar los mismos días 22, 23 y 24, pero en el CIP, ¿sí?, Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, en la tarde. Y cerramos esta jornada el día 25 con un taller ejecutivo que vamos a dictar en el Hotel Camino Real a partir de las 9 de la mañana, las 8 o 9 de la mañana, con un desayuno incluido. Es un curso ejecutivo sobre la aplicación básica del protocolo AMAC en la construcción de mezclas. Noticias TVSChiapas.com.